The gold medalist here, Inigo Lopez-Sanz, absolutely dominated from start to finish. Finishing time of 4:40.78, season's best for the Spanish swimmer. Here he is, really happy to be on top of the podium. Gold medalist for Spain, Inigo Lopez. Bueno, yo empecé con 10, 11 años, tuve una rotura en la pierna que tengo discapacidad jugando a fútbol y bueno, un amigo me recomendó que hiciese natación, un poco pues que me vendría bien a modo de rehabilitación y luego eso, empecé a competir, me gustó el mundo, me gustó la competición y me enganchó, me quedé ahí. Yo al principio empecé en el Dordoca, que era pues eso, más a modo de rehabilitación. Tuvimos un campeonato de España estando yo en el Dordoca, que ahí conocí a Javi y a Richard y bueno, ahí ya pues poco a poco empecé a entrenar más, a pensar más en la natación, a conocer el mundo competitivo y me gustó. Meters to go. The Spanish swimmer Lopez-Sanz only has 10. He's coming into the last 5 now, and it's going to be a European title for Inigo Lopez-Sanz of Spain in a time of 4:40.78. Y yo vi pues un niño de 11 años, gordito, simpático, y vi pues un chaval que era muy competitivo, muy disciplinado, muy exigente consigo mismo, simpático con los demás y que quería absorber. Al estar él ahí trabajando en el mundo del fútbol, ¿no? Pues, y ver también cómo él ha ido creciendo de un nivel más bajo a estar en primera y hasta entrenar en la Champions. Y bueno, ¿no? Pues he visto un poco cuáles han sido sus valores, ¿no? En que él siempre ha estado trabajando, ¿no? Y eso también me lo ha transmitido a mí siempre, ¿no? Y siempre me ha dado muy buenos consejos. Yo nadaba a la misma hora que Richard, pero no nadaba con él. Entonces yo le veía y yo decía, joder, qué rápido va, tal, pero... Y sí que un poco pues ha sido referente, ¿no? Nos ha enseñado no solo a mí, sino a todos. No solo a nadar, sino también a cómo comportarnos durante los entrenamientos, en campeonatos, la comida y todas esas cosas. Él es un crack y nos ha enseñado a todos. Guanglong of China goes in 6 and Inigo Lopez-Sanz of Spain in 7. Bueno, yo creo que el haber ido a unos juegos ya en 2016, ¿no? Pues me da esa tranquilidad, ¿no? Y esa experiencia, ¿no? De, joder, por lo menos ya lo he vivido y centrarme más en la competición que en todo lo que rodean unos juegos, porque es una locura. Sí es verdad que fue un año en el que me quedé muy cerca, me quedé a 2 segundos de la mínima en 400 libre y bueno, fue un poco triste. Y en medio de las vacaciones me llamó el seleccionador que había llamado el Comité Internacional Paralímpico a ver si estaría dispuesto a ir. Que fuese justo en el estadio Maracaná, ¿no? Para alguien que le gusta el fútbol, pues la verdad que a mí me gustó mucho. De hecho, es de lo que más me impresionó de todos los juegos y sí que lo disfruté mucho. Y ahora sí que estoy más centrado en ir a mi prueba y en ir a tope. O sea, estoy 100% centrado en eso. Ba, txiki-txikian nintzenetik medikuak gomendatu ziaten igeriketa probatzea, ze azkenean da kirol bat nun ez da honez grabitatea ere gorputz guztia landu dezakezu eta ez dakazu gorputzeko zona baten pixu guztia edo hanketan. Eta nire kasuan hanketan pixu guztia zeukitzea oso garrantzitsua denez, ba, igeriketa gomendatu ziaten. Sartu nintzanean kluben, hasi nintzanean mila gauza desberdin egiten eta hainbeste jendekin izan zen, zer da hau, nik hau ez dut ezagutzen, hau ez da nik ezagutzen igeriketa. Dakatu haindik denbora asko, juteko proba zaldatzen, orduan bai konsideratetelan ere burua igerilari bat non edozein proba alkolituzkegin modu desiente baten, eukitzak bersatilidade hori izan ekitzazak. Ikusi nahi nire burua modula sai batean, kompetizioaz disfrutaten, eta azkenen joku batzuk ez dira bakarrik nire proba egiten dut eta jazta, joku batzuk dira mila gauza. Azken urtea netzako gintzat oso aldapagole izan da, jokuen presiorrek gula izan da gaineztu intzian, nik jaz neon como situazio batean nonpun. Itxasuan igeritaik begia esan nion errespetu desiente. Eta azken hilabetetan lortu etena da, Isla Santa Clarara jutia eta hola, eta oindera hortatzuk serio esatet, imposible ditu zitzaian pentsatzia zeba dakaten, nion komo itxasuai beldurro eta izan lehike Isla Santa Clara jun izana urteko objektiboa edo bete izana. Nik ustete bai, bizide izan deten guztiak, ekarritela honeaino, eta ekarritela konstantzioi eta gogoi, ez gehatzeko, jarraitzeko saiatzen, ze bazkenean gauza horiak iritsikoia. Nik uretan nahonean sentitet lasaitasuna, da, ja azken 3 urtetan iritsia puntu bat nun igual, alnaizeon rutinaz kokotaino, alnaizeon supergaixi, igual, erreta danakin, juten naizela 2 orduiek entrenatzea eta da, botatzen naiz ureta ia de, guazen arazotaz hartzea, 2 ordu hauetan disfrutatuko zu, eta listo. Inigo horreon izana eta Inigok eukizana esperientzia hori nahi lasaitasuna asko eman dizu azkenean, ni bizitzen nahi nahi zena, hola esan da beak ja bizi du. Orduan, bai eukitzea pertsona bat zure berdina idana bizitzen eta zure ondoan dagoena, bai igualite izu pertsona hori referentzita eukitzea, ze azkenean da, benga, bultzada bat gehiago, ze batea ingo dugu hau. Bota kompetitzea lehenengo gauza, jakin kompetitzen, jakin lasa egoten zure buruakin, eta jakin batez igeriketaz disfrutatzen, ze askotan, helburu hain handia jartzean ahaztu egiten horretaz. Me da muchísima alegría el que de alguna manera y en alguna época hayan pasado por mis manos, les haya conocido, y que sigan ahí, pues para mí es como la satisfacción de haber cumplido con algo, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que trabajar para que los que vengan en el futuro lo tengan más fácil, ¿no? Nosotros tenemos la suerte aquí de tener a Basket Team, que también es un gran apoyo, ¿no? Que nos ayuda mucho para cualquier problema que tengamos, ahí están, y muy agradecidos.